Y a propósito del amor, una pareja que nos gusta mucho, le tenemos mucho cariño. A ver. Gianfi y Pamela Díaz. Ay. Estuvieron ahí un poco distanciados. ¿Tú eres hermano de Gianfi? No. Sí. Yo soy Jean-Philippe Tetón, me dijo. Pero no. O Jean-Philippe Guatón también puede ser. No, maná. No, pero Gianfi y Pamela estuvieron ahí un poco distanciados, pero según lo mismo que él contó también en entrevista con nosotros, siempre estuvo el amor y siempre estuvo la conexión y la buena onda. Entonces, como que se dio todo natural. Yo soy testigo de ese amor de antes, de que supiera todo. Imagínate. Soy testigo de ese amor, sí. Porque nació también de forma muy natural, como se dio, trabajaban juntos, no se pescaban, se fue dando. Pero ahí estaba esa química. Ahí estaba. O sea, que, no sé, pues la Pame estaba en un lado y Gianfi pasaba por fuera de los camarines y sentía ahí el... ellos son muy especiales porque tienen unas personalidades iguales pero distintas. O sea, los dos son locos, los dos miedo al ridículo nada. Les gustan él, cosas muy distintas. Muy distintas, muy distintas. Él es músico, más, no sé, por los tatuajes, su onda más pachamámica, y la Pame es más jet set, más fotos, más baile, música. Pero los dos se complementan absolutamente. Tienen algo que no pueden obviar. Y los genios de los dos. Pues. Los genios son de los dos. Los dos son potentes. Sí, son super power. Entonces, o es nomás, pues. ¿Viste? Ahí está mandando un mensaje. Son infiltrados. Es un extraterrestre infiltrado que nos mandaron. No, la Pame... Mira, y aunque salga en un lado así como... ¿Terminaron? No, volvieron. No, terminaron. La relación, si va a ser así, igual se aman. Tú los veí y son dos cabros chicos. Un besito para mí. Se disfrutan.